Y es que cerraron prácticamente todas las calles aledañas al Congreso del Estado de Chihuahua, lo que causó gran sorpresa ante los usuarios del Vivebús, esto en el centro de la ciudad, porque, bueno, pues les cambiaron la ruta, sobre todo porque cerraron la avenida Juárez, lo que, bueno, pues sí, despertó la molestia entre la población. Usuarios del transporte público Vivebús se encontraban furiosos este día. El propósito de levantarse temprano para llegar a la escuela y trabajo a una hora razonable se les echó a perder por la desviación de la ruta en la avenida Juárez. Les cayó de sorpresa que la estación de las Fuentes Danzarinas en esta avenida principal estuviera cerrada por la entrega del informe de César Duarte, gobernador del estado, y no se les haya informado con anticipación. Hasta una hora perdida esperando cómo tomar el siguiente autobús. No, oiga, pues es que están canijos, pues ¿por qué no avisan? Toda la gente va al trabajo y se desvía, los desvían para otro lado. ¿Por qué no avisan? Ahora, los Vivebús, oiga, viene uno de lejos al centro. No, ahí se baja uno hasta allá, hasta la justicia, Palacio de Justicia, no, que no frieguen. Hombre, ahorita me vine desde las 8:30. Llegué ahorita a las 9:15. Oiga, no, que no manchen, porque no. De por sí nos tienen hasta el cuello. Y luego, con esto, toda la gente está enojada. Si yo también estaba enojada, dije yo, pues ¿por qué me bajé hasta allá? Si yo vengo, me bajo aquí. Obviamente, al desviarla, pues sí afecta mucho. Yo desde hace como unos 20 minutos estoy ahí en justicia y en lo que atravieso, pues sí está un poquito pesado. Lo que me molestó es que no avisaron. Si hubieran avisado con 2, 3 días, pues la gente ya hubiera sabido. Al igual, pues mucha gente viene desde Villas, entonces sí está pesado. No, pues que están atrasando todo el servicio, toda la gente está llegando tarde a su trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene perdiendo aquí? Ya tengo como media hora. Juan Abel Valdés, ABC Noticias.